Nuestras familias llevan trabajando en estas viñas varias generaciones. Nuestros abuelos, nuestros padres, siempre miraban al cielo buscando respuestas. Hoy seguimos mirando al cielo en busca de esas respuestas. La verdad es que nunca me imaginé que un día tendríamos drones sobrevolando estos viñedos y ayudándonos en nuestro trabajo. Bodegas Emilio Moro, a pesar de ser una bodega tradicional con más de 120 años de historia, la innovación forma parte de su filosofía. Buena muestra de ello es los acuerdos que hemos tenido con Telefónica, buscando esas sinergias para la implantación de las nuevas tecnologías alrededor del viñedo y alrededor de la bodega. Nos dimos cuenta que las posibilidades que había técnicas y de conocimiento utilizando los drones, hablamos con Telefónica y comprobamos, después de hablar con ellos, que el poner en marcha este sistema nos da una información absoluta del viñedo. La tecnología drone nos ha cambiado notablemente. De tener que estar pisando los viñedos día tras día, de sol a sol, pateando, verificando, viendo cómo se comportan las cepas, a en un pase, en un vuelo de cuestión de minutos, tener la información en un tiempo muy pequeño. En EMAF empezamos a trabajar con Telefónica ya hace algunos años, sobre todo con la idea de aunar dos tecnologías disruptivas que tienen que ver con el IoT, cómo sensorizar distintos aspectos en distintos ámbitos de negocio, con la tecnología drone, que también es muy transversal a distintos campos de actuación. Las cámaras multiespectrales que nosotros embarcamos en los drones antiguamente tenían un tamaño muy grande y ahora son del tamaño de un teléfono móvil. El drone lo que hace es embarcar estos sensores en una plataforma aérea no tripulada, con lo cual es low cost, y en ese sentido pues estamos llegando a miles de agricultores. Hemos democratizado una tecnología que es antigua, que es la teledetección, que se ha hecho tradicionalmente pues con medios aéreos tripulados. El vuelo del dron se hace muy sencillo. El cliente nos dice la parcela que quiere volar y nosotros, a través de un programa, metemos las coordenadas de esa parcela, delimitamos el perímetro a volar y seguidamente se lo introducimos al dron. Aquí tenemos el multirrotor que estamos utilizando actualmente. Va equipado con 6 motores, por eso se le llama hexarrotor. La parte más importante del dron, bueno, parte de controladoras, paracaídas de emergencia, antena GPS. Lo que a nosotros realmente nos interesa es la cámara. Esta es la cámara multiespectral. Analiza el espectro de 5 bandas y es capaz de ver lo que el ojo no ve. Digamos que es como una radiografía que te puede hacer un médico para ver el estado del cultivo en este caso. Toda la información es capturada mediante la cámara, procesada en el departamento de procesado y luego entregada en modo de internet, ¿no?, a través del aplicativo móvil. El agricultor puede tomar o dirigir todos los tipos de decisiones agronómicas que tenga que tomar a lo largo del ciclo de cultivo, mucho más dirigido. Nosotros lo que vamos a ver es dónde tiene que podar más o menos, dónde tiene que abonar más o menos, regar si tiene la capacidad de hacerlo y conocer sus fincas de una manera pues mucho más precisa, mucho más en profundidad. Es un plus para él en todos aspectos, no solamente en su día a día, en su esfuerzo, sino también en su bienestar, ¿no? ¿No? Yo me acuerdo cuando era un niño y cuando iba a ayudar a mi padre con un arado que tenemos ahí a la puerta, y esa era la tecnología más puntera que teníamos. Y hoy en día pues cultivamos nuestros viñedos a la carta, en función de las necesidades que tenga cada viñedo. El Internet de las cosas es algo que está revolucionando todo, también el mundo de la viticultura. La tecnología de los drones va a ser positiva 100% para el campo, sobre todo para el mundo del viñedo. La producción se ve mejorada cuantitativamente y cualitativamente
de una manera clara. Nuestros antepasados también aplicaban la innovación. Y la innovación de nuestros antepasados es nuestra tradición. Y lo mismo les va a pasar a las siguientes generaciones. Esa innovación que estamos aplicando ahora nosotros va a ser su tradición.